día de hoy decidí vengarme de todas las bromas que me ha hecho. ¿Me escuchan? Se oye muy quedito, Raúl. Sí, sí te escucho. Un poco bajo. Bueno, pues yo voy a exponer los tipos de lubricantes que utilizan las bombas de desplazamiento positivo. Cuando hablamos de un lubricante, pues nos referimos al tipo de fluido que bombea, que es utilizado para dichas bombas. Un poquito tu volumen. Cuando el fabricante de dichas bombas nos dice que tienen cierto tiempo para la garantía, pues ellos obtienen dicho tiempo en pruebas de laboratorio. Es por eso que ellos nos especifican qué tiempo nos dan de garantía debido a las especificaciones de cada bomba. Por eso nos dice que si el fluido que va a bombear tiene una viscosidad mucho mayor o mucho menor, pues ahí nos va a empeorar el comportamiento de la bomba. O sea, si le vamos a meter un fluido muy viscoso a una bomba, pues que no, ahí nos va a alterar el comportamiento, y por eso pues vamos a ver qué tipo de bomba son las indicadas para bombear fluidos viscosos o fluidos no viscosos. Bueno, ¿qué es un fluido? Un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir y tiene la capacidad de amoldarse al cuerpo donde va fluyendo. Y cuanto más viscoso sea un líquido o un fluido, pues va a fluir con menor velocidad. ¿Qué es la viscosidad de un fluido? La viscosidad de un fluido es la resistencia que tienen ciertas sustancias para fluir. O sea, no nos va a fluir de igual manera la gasolina que la crema para cacahuate, como es aquí la imagen. O sea, la viscosidad se mide en centipoises. O sea, la unidad utilizada en el sistema internacional es el centipoise, equivalente a 1 milipascal por segundo. Pues tenemos aquí unos factores de conversión, ya que algunos datos vienen en pascales por segundo o en centistoc. Tenemos los materiales comunes y su viscosidad en centipoises a una temperatura ambiente. Lo podemos ver de cómo el agua tiene un centipoise, que el agua se utiliza pues, estándar, y eso es utilizada en medida a un centipoise. Y compuestos ya más viscosos, como son las masillas, los compuestos de asfalto, los polímeros fundidos, que pueden tener hasta 1 millón de centipoises. Son materiales muy viscosos. Y es por eso de que no cualquier bomba nos va a bombear un polímero fundido con un 1 millón de centipoises.
Las bombas de diafragma pueden trabajar en muchas industrias. Estas bombas se utilizan la mayoría de las veces en aplicaciones de alimentación, donde son muy limpias, pero también nos pueden bombear aguas residuales, concentrados de frutas, derivados del petróleo, industrias químicas y algunos otros reactivos. Su viscosidad permitida es hasta 6.000 centipoides. Hasta 6.000 centipoides, perdón, podemos ver que nos alcanza a bombear como líquidos como la miel caro para abajo. Y también esta bomba nos puede bombear partículas, puede ser un líquido con partículas, o sea, que, con un tamaño de partículas de 3 milímetros de diámetro. Puede ser un líquido con partículas, pero nomás nos logra bombear una temperatura máxima del fluido de 82 grados Celsius. Sea, no nos permite bombear en temperaturas muy altas. Y una aplicación para esta bomba es el concentrado de frutas de la pulpa de mango. Esta pulpa, perdón, su mayoría es pura fruta, se elimina la mayor parte del agua que contiene la fruta. Y es una esencia pura, o sea, es como quien dice puro mango. Tiene una viscosidad de 22 milipascales. Tiene una viscosidad de 22 centipoides. Y sus ingredientes, aquí están, ¿no? Puro mango y agua en su minoría. La bomba de un tornillo está indicada para bombear fluidos muy, muy viscosos, con altos contenidos de sólidos. Esta bomba nos puede bombear hasta 45.000 centipoises. Es una bomba utilizada para el petróleo a nivel mundial, para crudos altamente muy viscosos y, como les decía, con fluidos de hasta 45.000 centipoises, lo cual nos permite ver aquí que algo parecido a la salsa de tomate o al chocolate, fluidos muy, muy viscosos. Y un ejemplo de este es la melaza. O sea, esta bomba nos puede bombear la melaza, que es un derivado de la caña de azúcar. Esta se utiliza para el ganado, o sea, o para fabricar suplementos alimenticios. Con aporte energético para animales, lo utilizan para el ganado o para como un tipo de endulzante también para. Esta melaza tiene una viscosidad de 4.900 centipoises, lo cual nos indica que es ideal para esta bomba. Y es todo, profesor. Ay, pues íbamos muy bien hasta que se terminó. ¿Y qué pasó con los tipos de fluidos que pueden, las de paletas, las de engranes internos, las de engranes externos? Me faltó, pues. Es que Luego, no encontraba mucha información y pues solo puse dos ejemplos de bombas. pues iba muy bien tu presentación, pero no describiste ningún tipo de fluidos. Si yo les preguntara ahorita, fíjate, lo interesante de tu presentación era, si yo les preguntara, ¿sabes qué? Tengo una retroexcavadora con una bomba de tornillo, de una bomba de engranes externos. La voy a cambiar el aceite. ¿Qué aceite lleva? ¿Qué me contestarían ustedes que ya vieron todas las bombas de desplazamiento positivo? ¿Me contestarían? Ah, a lo mejor lleva un 20-40, un 30-50 o lleva X tipo de fluido, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo este fluido. ¿Lo puedo bombear con esta bomba de paletas que tengo aquí? Ah, mira, ¿sabes qué? Rebasas la capacidad de viscosidad que acepta esta bomba, ¿no? O sabes que esta bomba no es para fluidos corrosivos, ¿no? Eso era lo interesante. Iba muy bien tu presentación hasta aquí. Pusiste ahí que thanks. Sí. Le faltó bastante. Entonces, pues yo siento que,
si encontraste de esas bombas, pudiste haber encontrado de todas, nomás era buscarle. ¿Sí me explico? ¿Qué pasó ahí, pues? Me faltó una, ¿verdad? Y, o sea, vuelvo a repetir lo interesante de presentar los tipos de fluidos que existían o los más utilizados en las bombas, pues era precisamente para darnos una idea de qué es lo que se utiliza, ¿no? Uh-huh. Si yo quiero rebombear ácido muriático, ¿cuál bomba utilizo? Lo que se conoce como sultana. ¿Cuál bomba creen ustedes que pueda utilizar? ¿Nunca hicieron un experimento donde le echan al ácido muriático pedacitos de aluminio? ¿Sí lo han hecho? ¿No? A ver, Raúl, ¿tú qué se lo hiciste? Sí. Platícame qué pasa. Explota, ¿no? Una explosión. Si está cerrado, explota. Si lo echas dentro de una botella con sultana, no, mejor ni les digo, ¿no? Porque no van a hacer un pinche matadero ahorita ahí en la plaza. Pero tiene una reacción, ¿no? Con el aluminio. Entonces se empieza a inflar y si está cerrada la botella, pues obviamente explota, ¿no? ¿Tú crees que vas a utilizar una bomba que tenga carcasa de aluminio, por ejemplo? No. U otras más, ¿no? U otro tipo de material. Regrésate a la de diafragma, por favor. Esto nos decía que derivado del petróleo y industria química. Debido a su fabricación. Aquí dice que es para industrias químicas y de reactivos. Una bomba de diafragma. ¿Por qué no una de engranes internos o una de engranes externos? ¿Por qué la de diafragma? ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué te imaginas, Rebeca? La verdad, no sé. No, pues es que no estás poniendo atención, para empezar. Abimael, ¿por qué te imaginas que se utiliza una de diafragma para esa aplicación? A ver, Eduardo, los que no tienen aquí la cámara, por favor, actívenla. ¿Por qué, Abimael? No, no sé. ¿No sabes? ¿Así nada más? No te pido que me des una respuesta absoluta, ¿no? Pero que sí eches a andar tu cabeza. El no sé nada más, pues, ni debería de decirse, ¿no? Creo yo. ¿Alguien se imagina por qué una diafragma? ¿Alguien que sí sepa? ¿O que sí crea alguna razón? ¿De qué material es el diafragma? Creo que son de caucho, ¿no? De plástico. Es de plástico, por decirlo en términos generales. No quiero que me digan exactamente qué tipo de polímero, ¿no? Pero es plástico. ¿Qué tiene el plástico con respecto al acero, por ejemplo? Con mayor resistencia a la corrosión. ¿Sí? Por eso se utiliza para líquidos corrosivos. Ustedes pongan una bomba que tenga todo de acero con líquidos corrosivos, ¿qué va a suceder? Se va a desgastar muy pronto, ¿no? Por esas mismas razones de que aplicaciones, por ejemplo, para bombear agua o recircular agua en albercas, es con bombas de plástico. No hay una aplicación correcta donde tengan una bomba de acero inoxidable, una bomba de acero al carbón, una bomba de aluminio para estar recirculando el agua de las albercas. ¿Por qué creen ustedes? Por la corrosión que presenta por el cloro, ¿no? Por el cloro sale. El cloro y los demás ácidos que traen para los tratamientos del agua de la alberca, ¿no? Ahora sí, para que no se haga verde el agua. En una alberca, para que no se generen natas, para que no se genere lama, que al final de cuentas son microorganismos, por decirlo de alguna manera, se tiene que estar recirculando el agua, ¿no? Se tiene que estar aireando. ¿Sí? Pero el recircular agua con cloro y con ácidos para el propio tratamiento de la alberca, pues una bomba normalita, una bomba centrífuga como la que pueden tener en su casa para subir el agua del aljíbar a tinaco, se la acaba muy pronto, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Pues bombas que son prácticamente todo de plástico, el impulsor, obviamente nada más el eje no, ¿verdad? Pero todo lo que está en contacto con el líquido, la carcasa de la bomba, el impulsor, es de plástico, ¿vale? Más resistente al cloro. Pues cada una
Tiene una aplicación muy específica en función de su construcción, en función del tipo de operación. Ya por otro lado, también según la presión que se quiera alcanzar y el caudal que se quiera transmitir. Veamos que la bomba de émbolo es de muchísimo caudal, ¿no? Porque prácticamente lo que hace es agarrar y desplazar, ¿no? Por un espacio muy amplio, ¿no? Que te permite desplazar un volumen también grande, ¿no? Y nos vamos a la engranes externos o internos, pues no es tantísimo volumen tampoco, ¿sí? Aunque sí alcanza muy buena presión. La de émbolo también, para que alcance muy buena presión, pues es también mucha potencia. No quiere decir que una bomba pequeñita te va a llegar a 3,000 bar. Eso no es cierto, ¿no? Depende obviamente de la potencia. Pero lo interesante es que hay un rango que pueden ustedes seleccionar para la aplicación que necesiten. Vamos a ver qué más podemos rescatar de tu presentación. ¿Ponen el otro? Pues sí, lo ideal era, hubiera sido más ejemplos, ¿no? Digo, iba muy bien tu presentación hasta que pues salió la palabra gracias. Lo ideal era que vieran la gran variedad de fluidos, cuál es la diferencia entre cada uno y por qué es que cada bomba utiliza eso, ¿no? Más o menos cuando me pediste asesorías, más o menos fue lo que traté de transmitirte. Supuse que te quedó claro, pero no sé si te faltó tiempo o algo para trabajarlo, porque según las recomendaciones que te di, es lo que hiciste. Nada más que hiciste muy poco. Pero si hayas complementado con unas 5 o 6 más presentaciones, pues ha quedado excelente tu presentación. Adelante, José. Bueno, tengo una pregunta que no sé si usted o Raúl me puedan ayudar con ella. Primero, es Raúl. La viscosidad del aceite doméstico y como con qué bomba puedo estarla suministrando. Estar suministrando el aceite doméstico. A ver, Raúl. Pues podemos utilizar la de diafragma, ¿no? Porque como había dicho el profesor, estas membranas eran de caucho, lo cual no van a evitar la corrosión, lo cual la viscosidad permitida está dentro del aceite y las especificaciones que no la permiten. Puede ser la de diafragma. ¿Pero por qué la de diafragma? ¿Es corrosivo el aceite comestible? No. No es corrosivo, ¿sí? No. Viene en un almacenaje de plástico, pero no quiere decir porque una de acero se vaya a desbaratar, ¿verdad? Pon la de la viscosidad, por favor. ¿Cuánto de cuánto creen ustedes que sea la viscosidad del aceite comestible? Todos han utilizado un aceite comestible, ¿no? ¿Por qué lo pudieran comparar para decir, tal aceite? Pues con el aceite de motor, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo? 40. ¿Con el número 10? El 1040, yo creo, podría ser. ¿Sí? Así de delgado, que es entre 85 y 140 centipoises, ¿no? Obviamente es más viscoso que la leche, que el vino, pero no es tan viscoso como la miel caro, ¿no? Para los hot cakes. Es más líquido, ¿no? Inclusive ahí vean la diferencia entre cuando le meten un aceite 10-40, 10-30, 20-30, pues es más grueso, ¿no? Ya motores viejitos que tienen muchas fugas por lo mismo que, por el mismo uso, ¿no? Pues si tú le metes un aceite muy delgado, ¿qué es lo que sucede? A la hora de lubricar, por ejemplo, el pistón, entre el pistón y el cilindro o el émbolo, ¿qué sucede? Pues es tan delgado que no alcanza a generar una película que cubra ese espacio que tiene, ¿no? Entonces la lubricación es deficiente. Y de esa manera, pues no lubrica bien, y al no lubricar bien, pues hay mayor desarrollo de temperatura y pues más desgaste en el motor, más pérdida de eficiencia, entre otras, ¿no? Lo mismo sucede cuando un vehículo nuevo, pues tú le pones un aceite muy grueso, ¿no? Cabe la posibilidad inclusive que se tapen las líneas de lubricación por la viscosidad. Le van subiendo la viscosidad al aceite conforme va teniendo desgaste el motor, conforme va teniendo uso. Por eso muchas veces cuando lleva uno al servicio del vehículo,
Pues te dicen cuántos kilómetros tiene tu vehículo, ¿no? Pues tanto. Ah, ya le toca tal aceite, ¿no? Y de ahí diferentes configuraciones de aceite que traen más resistencia a la temperatura, mejores propiedades lubricantes, se forman menos subproductos, por ejemplo, carbón, entre otras cosas que se usan en el lubricante, que por ahí de ahí es donde viene que alarga la vida del motor, ¿no? Si es un muy buen lubricante que tiene la posibilidad de que no desarrolle temperatura, pues ustedes saben que cualquier producto que es aumentado su temperatura de operación degrada significativamente la vida útil, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene que alarga la vida del motor. Pues es más caro tal vez porque trae más contenido de otras sustancias que mejoran las propiedades como tal del fluido, ¿no? Es lo mismo echarle aceite de comestible para lubricar un motor a echarle ya un aceite sintético, un aceite ya con muchas propiedades, ¿no? De ahí es donde radica la diferencia, pero yo digo que el aceite comestible andará sobre un SAE 10 más o menos, ¿no? Es delgado realmente. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Vale, profe, gracias. Pues, ¿alguna duda o comentarios? ¿Nada? Bien, Raúl, pues en virtud nada más de las pocas diapositivas que pusiste, pero de calidad, la calificación máxima que te podría poner es 70. No sé si estás de acuerdo o si... Sí, muy bien, profe. ¿Qué? ¿Mandé? Muy bien, está bien. ¿Cómo? Digo que está bien. ¿Sas? Entonces, con esto concluimos, jóvenes. La próxima clase, hay que venir preparados con información de la teoría del impulsor. ¿Cómo es que funciona una bomba centrífuga? ¿Sale? Voy a comenzar a hacer preguntas. Tienen una sola oportunidad para responder. Entonces, más vale que le dediquen un poquito de tiempo a estudiar, ¿no? La teoría del impulsor. ¿Teoría de impulsor y qué más, profe? El funcionamiento de las bombas centrífugas. Ya vamos a pasar a lo que es bombas centrífugas. ¿Usted va a preguntar directamente o va a hacer una pregunta abierta y quien conteste? ¿Se salió el profe? Creo que sí.